sabes dónde ni cuándo la imprudencia puede estar al volante. Mucho más sigilosa aparece de pronto la ebriedad en una carrera desenfrenada, y las consecuencias tiñen de sangre a diario nuestro país. Wilfredo Málaga Salas, hemos aprendido algunos detalles que no estábamos considerando y que ahora sabemos que son de mucha importancia. Mi nombre completo es Grisaldo Medina Nayoa. Bueno, en realidad este curso era bastante necesario porque nos da la oportunidad de conocer mucho más sobre la conducción de los vehículos, más que todo en cuanto a la seguridad, mantener las distancias, manejar a la defensiva, ¿no? Y tener seguridad mucho con la conducción del vehículo. Sí, sí, el aporte ha sido muy importante porque realmente nosotros estábamos convencidos de que manejando a diario era todo, pero no es así. Realmente con estas prácticas hemos aprendido que tener más seguridad en la conducción de los vehículos. Hoy en día se tiene ya una institución acá privada, acá en el Cusco, la primera institución que está incursionando con el nuevo manejo de la defensiva en camionetas. Podemos ver y apreciar que ya se está haciendo demostraciones, se está instruyendo en instituciones donde necesariamente el conductor tiene que saber conducir. Mira, en los primeros grupos se nota que algunos conductores saben, dominan su máquina, dominan una camioneta 4x4, pero como también se puede apreciar que hay mucha gente que necesita la instrucción. Y es bueno que saber reconocer que si es conductor y va a conducir una camioneta 4x4, sepa manejar a la defensiva, ¿no? El curso se está dictando, tiene su parte teórica, con 6 horas de parte teórica y su parte práctica, ¿no? Como lo que estamos usando ahora este campo deportivo para poder hacer sus instrucciones respectivas. Tenemos gente profesional en diferentes ramas, sin embargo, la gente que nos colabora y los instructores son profesionales en mecánica, manejo deportivo, manejo 4x4, manejo a la defensiva, manejo evasivo. La finalidad de este curso es concientizar a todos los conductores en general a que tengan un manejo defensivo y protejan su vida y de los demás. El manejo defensivo está dirigido a todas las instituciones que estén interesadas y conductores en general. No tenemos ninguno en especial.